Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Música y Más en este canal educativo. Hoy vamos a conversar sobre música, por supuesto, pero sobre canción, sobre influencias, sobre si hay una llamada canción balada, pop rock, trova, en fin, muchísimas aristas a raíz de la presencia en el programa de un amigo y un gran músico cubano, joven, con una propuesta muy desenfadada, rompiendo muchísimos esquemas y colándose cada día más en el corazón de cubanos y de todo aquel que le escucha. Nominado a Grammy Latino el pasado año, con una discografía sólida, interesante, es un honor para nosotros tener acá hoy en Música y Más a Alain Morales. Buenas noches. Vengo de un lugar donde los días se despiertan con melancolía, donde la esperanza se quedó dormida, donde se disfrazan las mentiras. Vengo y menos mal que sigo vivo, a pesar de tanto sacrificio, de entregarlo todo, de no ser yo mismo. ¿Quién me paga el tiempo que he perdido? Vengo sin pasaje de regreso y no me arrepiento. Encontré la vida que tú me escondías por el miedo de que alzar el vuelo. Vengo con las marcas de tu soy libre.
Amigos televidentes, seguimos en este espacio de Música y Más, en este canal educativo. Y bueno, gracias a Alain por este primer tema. Es momento de conversar con él. Ya dejó su guitarra ahí colocadita. Venga para acá, querido amigo. Un placer recibirte con muchísimo gusto en el espacio. El placer es mío. Siéntate, por favor. Y qué bueno que al fin coincidimos nuestra... Al bueno, fin. Tu agenda y la de nuestro espacio, ¿no? Las nuestras. Al fin se me dio. Mira que para mí siempre es un gustazo estar contigo, porque yo sé que eres un defensor de la música cubana con muchísimo amor y con muchísimo buen gusto. Así muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Viendo de ti, por supuesto, son un poco exagerados, ojalá. Bueno, vamos a hablar. Bueno, yo decía al principio del programa un poco que la canción, el pop rock, la balada, el pop latino, la balada, o sea, mucho se habla en estos momentos. Tú estás haciendo un trabajo muy interesante, cual quiero hablar en un momento determinado, pero quiero ahora hablar rapidito para que los amigos televidentes sepan un poco de dónde llega Alain, porque bueno, Alain, y sabemos que fuiste cantante de varias agrupaciones y que bueno, hiciste una carrera bien, bien interesante, pero quiero un poco la versión, digamos, tuya, oficial. Bueno, Alain es un cantautor que nació en las calles de Cuba. Nunca tuvo la posibilidad de ir a una escuela porque la vida lo quiso así. Uh-huh. Y yo creo que eso es un resultado de toda la música que he escuchado en este gran país. Soy autodidacta, más que la redundancia. Y sí, mis inicios fueron con varias agrupaciones que compartí aquí en Cuba, como Sello Lea, que son los hijos de los Papines, con Pachito Alonso y sus Quiniquini. Uh-huh. Ya en el año 2000 yo empiezo mi carrera como solista, pero haber compartido con estas agrupaciones y haberme nutrido de toda esa música que yo he escuchado en mi corta vida, yo creo que son el resultado de todo esto que estoy haciendo hoy y de estos tres álbumes que he hecho. Ya, perdona, ya en la época tuya de cantante de estas agrupaciones de música popular bailable, ¿ya componías ya hacías tus temas o todavía no? No, no. Componer siempre fue un sueño. Concebir una canción me costaba muchísimo trabajo porque yo soy muy intranquilo y soy muy hiperactivo, y entonces para escribir uno debe conocer la palabra. Empecé a escribir gracias a que me encontré con varios maestros que me pasaron buenos libros y empecé a descubrir este mundo de la composición y el mundo de la canción, al cual respeto muchísimo, porque yo pienso que la palabra es una responsabilidad. Claro. Y uno nunca deja de descubrir este mundo, porque tú sabes... Es complicado. Es complejo, es complejo. Y entonces es un acto que yo respeto muchísimo, este de hacer canciones, porque las canciones, yo creo que nosotros los compositores somos el puente para que ellas se hagan realidad. Claro. Y dejan de ser de uno para convertirse ya en de la gente o de todo aquel que se la lleva a su vida y la interpreta a su manera. De hecho, yo he escrito canciones pensando en una cosa y me he encontrado con gente en la calle que piensa otra cosa. Y esa es la magia de las claro, canciones. Claro, como la gente la recibe, como exacto, bien tú dices. Y eso es una de las cosas que me tiene enamorado de esto de hacer canciones y de este mundo. Tú tienes una, en tu obra, bueno, los que conocemos tu carrera, discográfica y musical reciente, tienes un grandísimo componente del mundo que te ha formado, que es bueno trabajar durante un tiempo fuera de Cuba con disqueras, con otros productores, el hecho también de ser cubano, de beber de la trova cubana, del bolero, de muchos afluentes, pero yo noto que lo trovadoresco está en tu obra, aun cuando sean guitarras electroacústicas, o sea, ese grupo que estás casi que estrenando en estos momentos. ¿Cuánto de trovador? De trovador a la vez usanza, digamos, con la guitarra, los acordes, las líneas melódicas. ¿Cuánto de eso tú crees que tú has heredado o que tú transmites al público? Yo creo que yo empecé desde muy chiquito a tocar guitarra y cantando las canciones de Pablo Milanés, de Caetano Veloso, de todos esos grandes cantores, de Iván Manuel Serrat. Yo creo que hay una gran influencia en mi música de eso. Y cantar con la guitarra es algo que disfruto muchísimo, que me gusta muchísimo, porque yo creo que esa intimidad entre la voz y la guitarra es algo especial. Y también haberme nutrido de todos esos cantores, uh-huh, yo creo que me ha servido de mucho,
porque me ha tocado mucho alrededor del mundo defender mis canciones con una guitarra, uh-huh. y la responsabilidad es doble, pero a la misma vez es un goce muy simple, muy, muy rico, porque ese contacto con la guitarra hace que la gente te disfrute más en otro ambiente. Claro. No es que no disfrute lo otro, disfruto mucho trabajar con mi agrupación, pero son diferentes matices. Y es algo que respeto muchísimo también. ¿Crees que la guitarra, con la guitarra hay otro tipo de sonoridad, de misterio con el público? Total, total. Hay una comunicación diferente. Yo creo que la gente puede percibir ese mundo, si se le pudiera llamar, de cantautor, ese mundo que es más íntimo, ¿no? En la vida de nosotros que nos defendemos la música con una guitarra. Y a mí me encanta. Ahora, dijiste algo interesante, que es lo que en el mundo nuestro, tú sabes que hay una vieja polémica, vamos a decir así, con la llamada canción de autor. Uno le llama la canción inteligente, otro la canción de autor, en los cuales, bueno, hay, por supuesto, compositores cubanos, tú mencionabas ahorita a Caetano, a todos esos grandes monstruos, para bien, por supuesto, a Sabina, a Serrat, Pedro Guerra, muchísimos más. ¿Crees que efectivamente podamos, digamos que, marcar tu obra? Yo sé que es difícil hablar de sí mismo, pero bueno, ¿crees que podamos enmarcar tu cancionística, tu obra dentro de esa llamada canción de autor joven que se hace en buena parte del mundo? Y por supuesto Cuba es parte de ese afluente en los cuales están muchísimos compositores de tu generación, pregunto, ¿o no? Yo creo que, como mismo te comentaba al principio, yo me he nutrido de tanta música y todavía soy un buscador incansable. Siempre me gusta estar buscando nuevos sonidos, nuevas sonoridades. Y yo creo que a lo corto de mi carrera me ha tocado grabar en varios géneros. Uh-huh. Y yo no me llamaría como un trovador solamente, ¿no? Uh-huh. Porque como comparto también con agrupaciones grandes y me ha tocado defender la música, la timba, la música bailable, yo creo que yo soy un cantautor. Más, sé que te gusta Matamoros. Me encanta. Te encanta el cha-cha-cha porque lo ha fusionado en tus canciones. Me encanta, me encanta. El bossa nova, o sea, eres un... Yo soy un fanático a la música cubana. Yo creo que alrededor del mundo he podido disfrutar el sentir alrededor del mundo y me ha tocado percibir cómo la música cubana ha marcado una pauta en la sonoridad del mundo. Y yo me siento tan orgulloso de ser cubano donde quiera que voy. De hecho, cada vez que digo que soy de Cuba, se me abren las puertas increíblemente. Para mí es un orgullo ser de Cuba y en cualquier lugar del mundo me da tremendo placer decir que soy cubano. Qué bueno. Elaín, vamos a hacer una pausa. No te vayas ni mucho menos, al contrario, tenés que pasar ahí a ese set. Agarra tu guitarra, por favor, sí. Y vuélvenos a deleitar con otro tema. Hoy no pudo estar el grupo acá, pero en próximos programas vamos a coordinar algo para que estén todos. Yo quisiera traerlos, estoy ansioso por presentarle al mundo esta nueva agrupación que he formado. Estoy muy contento con la sonoridad que hemos logrado y de hecho ahorita vamos a conversar un poquito. Claro, pero bueno, por ahora coge la guitarra. Okay. Gracias, hermano. Adelante. Amigos televidentes, seguimos en este espacio Música y Más, hoy con la presencia de Elaín Morales, este gran cantautor cubano que nos visita por vez primera y bueno, estamos disfrutando de sus canciones y también de su amena conversación. Muy buenas noches. Como las hojas de los árboles que se marchan hacia ningún lugar. I'm gonna leave this place, treating life like a someone in love. If I have the opportunity in another way, take you with me. I'm gonna leave this place, treating life like a someone in love. Se encuentre siempre, siempre juntos en un rincón bendito y lejos de este mundo. Que no haya rencores ni soledades, que nuestro amor nunca se apague. Llévame contigo, breathing life like a someone in love. Viajando
viajando en el tiempo. Mis canciones quieren hablarte en este momento. Llévame contigo, breathing life like a summer in love. Y que el futuro no se encuentre siempre, siempre junto. Queridos amigos, seguimos en este espacio Música y Más en este canal educativo, disfrutando, como dije, bueno, como hemos venido diciendo a lo largo del programa, de la presencia de Laín Morales, nuestro invitado en esta noche. Ven para acá de nuevo, querido amigo, es momento de volver a conversar contigo. Te vuelvo a dar la mano. Siéntate, por favor. Hay muchas cosas que uno quiere saber y preguntarte, y el tiempo es corto y son muchas aristas y uno va conversando contigo. Pregunte, usted puede preguntar. Yo lo sé, lo que el tiempo que no nos va a alcanzar. Ahorita hablábamos, bueno, del grupo, pero quería hablar rapidito, Laín, porque bueno, el año pasado también tuviste un año fabuloso, un 2012 fabuloso. Está este disco que lo presentaste acá en nuestro país, también en otros circuitos. Fuiste nominado a Grammy. Cuéntanos, como artista novel, cuéntanos satisfacciones, desafíos. Un hombre como tú, joven y ya pichando, como se puede decir, de béisbol en algún beisbolero, a 90 millas. Como ya, y por el centro de home, como se puede decir también en la Copa Beisbolero. Pero cuéntame un poco de esta carrera. Bueno, tenemos este disco, pero tienes tres más. Cuéntanos entonces de tu producción, de tu vida musical, discográficamente bueno, hablando. Bueno, tengo tres álbumes editados. Uh-huh. El primero lleva mi nombre, se llama Elaín. Uh-huh. El segundo, El Disfraz de la Luz. Y este tercero, Volando Alto. Volando Alto. Y el 2012 y este álbum, valga la redundancia, Volando Alto, me dio la posibilidad de tocar un poquito más cerca al mundo, porque fuimos nominados a los Latin Grammys en dos nominaciones, Mejor Artista Nuevo del Año y Álbum Contemporáneo Tropical. Uh-huh. Y además, gracias a este álbum, tuve la posibilidad de conocer... Ese fue, disculpa, la categoría que estaba también en el IADES, creo, en el Tropical. No, el IADES es... ¿Sabes que ellos tienen sus categorías un poco raras? No, ahí estaba con los Bambán. Ajá, con Bambán, ¿verdad? Sí, con sí. Con Bambán, con Milly Quesada y no recuerdo la otra persona. Uh-huh. Pero de verdad. Que... estaba en Tropical, sí, Tradicional. Sí. Sí, sí. Perdón, adelante, que te interrumpo. Y que de verdad que fue una oportunidad lindísima haber estado ahí y compartir con tantos grandes artistas a nivel internacional. Además, en este álbum tuve la posibilidad de componer con grandes autores de la música latinoamericana. Y que yo estoy muy agradecido, como Jorge Luis Piloto, Pepe Horta, Joel Enríquez, Telmari Díaz, Danay Suárez, Fiber Armentero, El Chino Twin Lion, Amanda Brecker. Y fue una puerta grandísima. De hecho, tuve posibilidad de hacer conciertos a través de eso.
Ahora mismo estoy preparando un show de televisión que voy a hacer en Estados Unidos, que se llama El Reality, que es alrededor de la música, todo lo que pasa con mi vida alrededor de la música, y eso vino a través de las nominaciones al Grammy. Y estoy muy feliz. Tú sabes que nosotros los artistas nos levantamos todos los días con la ilusión de hacer canciones, y si encima de eso el público y la academia lo toma en cuenta, para mí eso es de verdad que un regocijo tremendo, y estoy muy feliz. Ahora estoy preparando mi cuarto álbum, que se va a llamar Mi Paraíso, y me estoy tomando mi tiempo porque quiero hacer... ¿Lo vas a hacer acá en Cuba? Lo estoy haciendo aquí en Cuba. Es un álbum que yo quiero dedicar totalmente a todos los cómplices que me siguen alrededor del mundo. A mí no me gusta llamarle fans, porque yo creo que ese nombre no está a la altura de las personas que van a nuestros conciertos y que compran nuestros discos. Por eso yo le llamo cómplices. Y está dedicado totalmente a esa gente. ¿Eso tiene que ver con el concierto ahora próximo que vas a hacer? Este concierto... Creo que es el día 4, ¿sí? El día 4 de mayo, que va a ser en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Va a ser un concierto que yo voy a estar celebrando mis 15 años de carrera artística. Y va a ser una serie de conciertos que voy a dar alrededor del mundo. He empezado por este concierto aquí en La Habana, Cuba. Perdón, porque Cuba es un público que yo respeto muchísimo. Y de verdad que yo tengo mucho que agradecerle a Cuba. Cuba me ha dado siempre una sonrisa y el público ha sido lindísimo siempre conmigo en las calles, en todas las presentaciones que he tenido. Por eso este 4 de mayo quiero invitarlos a que vengan conmigo a celebrar estos 15 años de amor, de dedicación y de toda esa música que me han inspirado, de toda la gente que me ha seguido. Claro, ahí estaremos. Algo también que ha llamado la atención en tu carrera, Laín, ha sido la visualidad. Es decir, tú también has penetrado, como se dice desde el punto de vista del marketing, gracias a lo visual, a los videoclips que has hecho, muy pegajosos en cuanto a lo musical y también muy bien hechos, con una atractiva propuesta cromática, de colores y bueno, unas historias muy bien contadas. ¿Esto ha sido parte de una campaña que te has propuesto o ha ido llegando poco a poco? ¿O tú estás muy claro en lo que quieres desde el punto de vista de estos tiempos que te han tocado vivir como músico, que también lo visual es importante, más allá del disco como tal? No, por supuesto que la parte audiovisual es muy importante a la hora de exponer cualquier canción, porque es una herramienta que la gente la disfruta muchísimo. Y es un mundo que yo he ido recibiendo poco a poco, es un mundo que yo no conocía. Por supuesto que me gusta involucrarme en todos los procesos de creación, desde la música hasta los audiovisuales. Siempre me asesoro de gente que conocedora del tema, pero sí estoy estudiando en la parte audiovisual, sí estoy estudiando un poquito para conocer un poquito más ese mundo, porque es otro lenguaje. Aunque tiene mucha similitud con la música, yo produzco mi música, pero este mundo del audiovisual, aunque es otro lenguaje diferente, tiene mucho que ver con la música, ¿no? Tiene mucho que ver a la hora de cómo probar los colores que van con la canción, el tempo del audiovisual. Claro, pero pregunté si es una campaña o una idea que tú desarrollas conscientemente o que ha llegado inconscientemente. Ha llegado inconscientemente y conscientemente a mi vida. Pero ahí estamos estudiando, como siempre, estudiando para tratar de perfeccionar el trabajo, ¿no? Qué bueno, Laín. Muchísimas gracias. Se quedan muchísimas cosas por saber de ti, pero bueno, esta no va a ser la primera, ni mucho menos, de las veces que venga. Exacto, me encantaría venir y de hecho vamos a hacer un lanzamiento este día 4 en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de esta agrupación que vamos, he formado. Vamos a ver si en el futuro puedes venir por acá y a pasar el concierto. Me encantaría. Y no le hacemos un estreno en televisión, pero bueno, sí, quizás abordamos otros temas y ya vienen. Además, sé que tienes violín, tienes contrabajo, sí, o sea, baby, tienes tus cositas ahí guardaditas ahí en este formato. Es gracias. Un formato diferente, pero que tiene que ver mucho con Pero Cuba. Suena bien, suena bien. Más, gracias, está muy actual. Si viene de ti, tú sabes que no puedo ser menos. Adelante, hermano, a volver a despedir nuestro espacio. Gracias. Ahí estaremos. Gracias. Gracias a Elaín Morales por tu presencia en este espacio. Queridos amigos, así hemos llegado al final de este Música y Más de hoy, con la esperanza y el deseo de que todos hayamos aprendido y conocido un poquito más sobre el trabajo, sobre la vida creativa, por supuesto, de este importante cantautor cubano, Elaín. Hasta un próximo encuentro. Muy buenas noches.
Soñé tu cuerpo despierto en una puesta de sol y el susurro desnudo de tu beso me sacudía lentamente las ganas. Sentí tu aliento gritando con loca pasión y tus manos rozándome el delirio como cincel esculpiendo mis ansias.